Saludos al señor Fred, que acaba de venir ahorita. Apenas ahorita acaba de venir a traernos unas botas de su hijo. Señor Fred, saludos. Gracias. By the way, I haven't heard from Alexander Moon. So probably we're gonna have to spin the wheel of name the wheel of names again to choose another winner. Man, we'll see.
These are Irish cheddar, vintage Mocktail boots. And this customer choose the vibrant crispy soles, brown finish. Now let me tell you something about this finish. If you're gonna wear your boots to work, I don't recommend you use this, because it's not gonna last. And don't even think of wearing these boots when it's raining, okay? Because obviously this is leather, and they have waxes and some stainers, and if they get wet, obviously it'll come off and you're gonna stain your soles. So you have to think about it when requesting black or brown finish. So I really recommend you to go with natural finish if you wear your boots to work every day, okay? But if you just if you wear this, like, let's say for like regular dressing, it's okay. All right. Eventually, even if the boots don't get wet, this will fade out, because like I said, it's leather, okay? So just keep that in mind. Next time you ask for a resole and you ask for a brown finish, and if you choose the cream soles, think about it. When you get the black soles, that's not a problem. But like I said, if you're not gonna wear this to work, it's totally fine. All right. Hopefully the customer likes them, and we'll see. The last well from this year. Well, I just wanted to say thank you for supporting me. Thank you for subscribing to my channel. I remember the last December. Yeah, the last December we were 500 subscribers. And after 1 year, we are almost 4,000. So, and that's because of you. Thank you, I really appreciate it. I don't know what else to say, but only like, thank you guys. I appreciate it, and hopefully next year, like, I get a lot of business, a lot of subscribers, and I got my new t-shirts with my logo, so I'll be wearing them next week. Basically the next year is next week, so I guess that's it. Thank you all for keeping me busy. Thank you for watching the videos, and happy new year. Thanks a lot. God bless you all. Gracias a todos, gracias, nos vemos en el próximo año. De verdad, estaba yo diciendo que les agradezco mucho, mucho todo el apoyo que me han dado durante todo este año. En diciembre del año pasado éramos 500 suscriptores nada más, y digo éramos porque yo también tengo mi cuenta personal, y obviamente soy suscriptor de mi propio canal. y después de un año somos casi 4,000. Muchas gracias, yo sé que por allá afuera hay zapateros o cobblers que tienen hasta más de 100,000. Yo sé, está bien. Todos en un punto empezaron como yo, estoy seguro. Qué bueno por ellos, y pues espero que en algunos años pues podamos ser más y más suscriptores. Y de verdad, gracias a todas las personas que me mandaron trabajo este año, todas las personas que miran los videos, todas las personas que critican también, gracias. Somos libres de opinar lo que queramos, siempre y cuando lo hagamos con respeto y no nos faltemos al respeto, ¿sale? Yo sé que a muchas personas no les gusta mi trabajo, a otras personas sí, pero adelante. Decía yo de estas botas que tienen el terminado café, que tiene que tener cuidado. Este tipo de botas con la suela color crema o blanca no las puede mojar, porque esto se despinta, ¿ok? Es cuero, y si se moja, se despinta las ceras que le ponemos, y los, por lo que le ponemos, pues, para que agarre tono, sea negro, sea café o sea natural, porque aún el natural decimos que le damos natural finish, pero también tenemos que ponerle algo. Sí, la piel nunca se puede quedar así sola después de lijar, porque sí se han dado cuenta que se ve blanca en realidad. O sea, no hay, aunque sea natural finish, le tenemos que poner algo. Bueno, volviendo a lo otro, si sus botas las va a ocupar para trabajar, pues está bien, pero en, por ejemplo, ahorita que es invierno y que hay lluvia, si se le van a mojar, se va a despintar esto y se va a manchar su suela. Así que tenga cuidado. Si sus botas las quiere para vestir normal, no hay problema con darles este terminado. Eventualmente se va a despintar, sí, pero si las usa normal para vestir, pues obviamente no es igual que cuando las trae en el agua.
Pues eso sería todo, de verdad. Les doy gracias a todos y que Dios los bendiga a todos los suscriptores. Un saludo para Carlos, que vino de allá de Colima y justamente vino con unos familiares que viven en la otra calle donde tengo yo el negocio y me trajo unas botas para que se las arreglara, unas Beckmans. Y pues ahí le hicimos un trabajo chiquito, pero le hicimos un trabajo y pues espero le haya gustado. Y pues nada, gracias Carlos y gracias a todos. Ya no me quiero extender, de verdad. Nos vemos en la próxima. Gracias. I'll see you guys on the next one, the next year. Happy New Year. Feliz año para todos. Hasta luego.